Como se me escuche, al que diga que no se escucha, le baneamos, ¿eh? Le baneamos, ¿eh? ¡Coño! ¡Sí se escucha! Siempre se escucha, si es que siempre se escucha. La próxima vez. Porque yo imagino que como esto os hace reír muchísimo, como esto os parece graciosísimo, me lo vais a seguir diciendo. Y creo que lo que va a pasar es que me va a dar igual. Me va a dar igual. Y al final vais a salir perdiendo porque va a haber un streaming en el que realmente no se me escuche y me da igual. ¿Qué? Se te escucha borroso. Ya, sí. Por cierto, ¿habéis visto camiseta guaparda del Sekiro? Mira. ¡Sa! Me la he pillado moradita por los streamings, básicamente. Para que haya un poco de colores distintos. Aunque al final me mola, así me acostumbro. Este color es mi favorito, o sea que me parece muy bien. ¿Es que acaso no lo sabíais? ¿Que este color es mi favorito? ¡Este! Me gusta muchísimo. Así que vamos, voy a seguir tirando con esta camiseta. ¡Plan para hoy! Plan para hoy, vamos a estar charlando un buen ratito, ¿vale? Hola, Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, me. ¿Saludas? Hola, Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, la Jaguero, me saludas, ¿ya? Sí, sí, sí. Perdón, es que soy ciego y no escucho bien. Hola, Jaguero, la Jaguero, la Jaguero. ¡Cállate ya, coño! Vamos a estar charlando un ratito, ¿de acuerdo? Vamos a estar charlando un poquito. Que me apetece mucho. Cuando llevo mucho tiempo sin hacer streamings, me noto como disconnected. ¿Sí? Dime. Dime, mi amor. Vengo a hacer mi trabajo y decirte lo bueno que estás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Se te ve en silencio. También tienes los dedos con olor a buen trabajo, ¿no? A trabajo humilde. Mira, oledme el dedo. Oledme los dedos. ¿A qué huelen? Decid en el chat a qué huelen. Ya os he dicho yo a qué huelen, ya deberíais saberlo. ¿A qué me huelen los dedos? ¡Que no, coño! ¡Que no! ¡Os he dicho que huelen a trabajo! En fin. No tenéis ni puta idea. He estado... No tenéis ni puta idea a qué huelen, claro, ¿no? Podéis salir. Estoy trabajando en la promo del juego, bastante a fuego. Ayer estuve todo el día resolviendo como una especie de puzzle. Porque lo que pasa... Es que, bueno, había como que dosificar la información de alguna manera, ¿no? En el juego. Pero es un juego que da para mucho. Y bueno, pues estoy en el juego, sigo con el jueguito. Que ya está, que dejéis de decirme a qué me huelen los dedos, coño. Yo se lo he preguntado y ya ha pasado de tema, cojones. Que os tengo aquí esto para tiraros. Ah, sí. Hala, ya se me ha ido detrás de la pared. Se me ha caído detrás. Se me ha caído detrás del escritorio. A ver. Ah. Sí. ¿Qué os puedo tirar ahora? Buah, no tengo nada para tiraros ya. Madre mierda. Vale, no pasa nada. Dime que voy a contar una cosa. ¿Te puedo lamer los dedos? Así siempre el sí. Sabor a éxito, bebé. Sí, bueno, a éxito. Espérate, tú espérate. A éxito. Yo consideraré éxito cuando haya un chino, jugando en chino, al juego de mesa. Eso sí lo consideraré éxito. Ha habido un éxito. Tírame tus calzoncillos. Sí, los tengo aquí a mano, toma. Consideraré éxito que un chino juegue en chino a mi juego. Porque realmente estoy muy contento. Es que lo siento por hablar del juego. Pero estoy muy contento porque es como la primera vez que hago algo que no depende de internet, no forma parte como de este mundillo. Porque la película, a pesar de estar orgullosísimo, sí, a pesar de estar orgullosísimo, es como un producto de todas las cosas de los vídeos. También mola, ¿no? Pero es que esto lo puede jugar un chino en China. A Chinese in China. Así que bueno, a ver. Eso sí. Pero bueno, por ahora yo además los streamings, yo creo que ya se está pasando la fiebre de todo lo de Egoland. ¿Ah? Y ahora ya vuelvo yo a estar en mi cauce de relax absoluto, de tranquilidad absoluta. ¿Ah? No, pero que ya no me vuelvo tan loco, porque yo suelo streamear como 2, 3
3 horas al día. Y con lo de Egoland, durante enero y febrero, o enero sobre todo, estaba como streameando 5 horas al día, 6 horas al día. Eso me vuelve loco mi cerebro. Yo necesito un poco de espacio, necesito oxigenar un poquito, hacer otras cosas, y así yo me mantengo siempre fresquito, me mantengo siempre humedito, ¿ah? Engrasado. Necesito yo mi tiempo para tocarme los cojones una tarde. Para presentar el juego deberías contar con el Socas para que diga esto no es un puto juego. Es competitivo el juego, ¿eh? Es un juego competitivo. Es una pena lo del COVID, pero estuve hablando con tiendas de cómics y de juegos de mesa. Para organizar torneos del juego. Lo que pasa que, claro, ahora con todo el COVID, pues está mucho más complicado. Tío, tengo la alfombrilla esta que me regalaron, la tengo llena de mierda, pero que parece que he matado a 3 personas aquí arriba. Da igual, estoy limpiando. Y el plan de hoy. El plan de hoy va a ser charlar, como he dicho, y seguramente un Dark Soulito. Me lo quiero pasar ya el Dark Souls. Estar tranquilamente, echándome una play, boom, boom, boom. Y cuando acabe, sigo yo con mi jueguito. ¿Os parece bien, no? ¿Os parecerá bien, no? Lo malo de la Arcadia, que no sé ya qué hacer. Es que no sé qué hay que hacer en la Arcadia. O sea, no hay como nada, ¿no? No hay nada, nadie a quien atacar. Ni, yo qué sé, hay como dinosaurios. Pero ¿para qué quiero yo dinosaurios? Además tengo que farmear y estoy harto. No quiero talar un árbol más en mi vida. ¿Sí? Hola Alberto, soy Paula, la chica de anoche. ¿Podrías decirme qué es lo que pasó anoche? Esta mañana me he despertado desnuda en la cama y ya no estaba sin abrazo. Sí. Verás, después de estar en las tinieblas contando chistes, me puse una capa y fui volando por la noche hasta tu casa. ¿Ah? Y te escupí como una nube de moscas. Eso fue lo que pasó. ¿Qué coño estaba diciendo? Ah, lo de talar árboles. No quiero talar más árboles ya. Está bajísima la música, ¿no? Sí, si yo la subo. No quiero talar más árboles. Y he visto el Valheim y es como, hostia, el juego parece que mola. Pero hay que talar árboles todo el rato otra vez. No quiero talar árboles. Ya vale, talar árboles, por favor. ¿Cuántos juegos van a...? Ay, joder, me salen un montón de gallos últimamente, tío. ¿Cuántos juegos más? Ya que eres el cumpleaños de mi perrito fácil, ¿le puedes cantar algo? ¿Tu perrito fácil? De tu perrito fácil. Oh. Yogur, ¿vas a resubir tenebroso humor boomer 1Y2? Ah, pues a lo mejor... Mira, lo voy a poner a descargar mientras hacemos el streaming. Espero que no se me pete nada. O a lo mejor... Lo pas... Bueno, ya veo lo que hago. No voy a poner a descargar nada ahora. A tu perro fácil, una canción. Ah, espera, tengo lo correcto para cantar una canción a tu perro. Dame un segundo. Dame un segundito. Creo que lo tengo por aquí. A esto. Esto, esto. Tengo esto. Este es un silbato para perros. Trae a tu perro. Trae a vuestro perro al streaming. Trae a vuestro perro, sí, sí. Sí, 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 traedlo, traedlo. Traedle un momento. Traedle un... No se me escuchaba, tío. Ahora sí se me escucha. Ah, no, ya se me escucha desde el principio. Traedle, traedle. Sí, 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 sí. A lo mejor ni siquiera lo pilla el micro, ¿no? Es posible que ni siquiera el micro pille y solo se escuche un soplido. ¿Esto sabéis por qué lo tengo? Cuando... Estuve un año viviendo en un sitio y los dueños, o sea, y los vecinos, los que daba yo pared con pared, eran como absolutamente locos, ¿vale? O sea, el tío era enorme. Tenía siempre como unas pintas de haber estado peleándose como con camioneros en charcos de petróleo. Y rollo tatuado, como siempre estaba como... Era súper chungo. Y ella era también como... Pues parecido. Pero versión. Tenía como tatus de Hello Kitty y de sus perros y como de Jesucristo. Eran así los dos. Eran la hostia.
pero no hablaban, o sea, a todo el mundo le daban miedo. Nadie quería hablar con ellos, eran como muy violentos al hablar con ellos. Y tenían un perro enorme, ¿vale? Tenían un perro de estos gigantes. De que si le dan la orden te mata de un bocado. ¿Qué pasa? Que se iban, todas las mañanas iban a trabajar, a lo que sea, a traficar con armas o lo que sea, y dejaban al perro solo, y el perro se pasaba 6 o 7 horas al día haciendo... Imaginaos lo que es estar todos los días de tu vida, 6 o 7 horas, con un perro de 2 toneladas haciendo ese ruido. Yo no podía más, o sea, mi cerebro estaba ya en el límite. Y me compré esto. Y dije, voy a tratar de condicionar al perro. Y preparé un programa, un programa, me dice, no un programa tecnológico, sino un programa como, programa de, yo qué sé, de la iglesia. Un programa de, mira, voy a tener estos horarios para condicionar al perro. Y cada vez que, lo malo es que había un muro de por medio, eso lo ponía todo muy complicado. Pero me asomaba por la terraza a veces, abría. Y cada vez que ladraba, ¡pa! Yo soplaba con esto con todas mis fuerzas. ¡Pa! Y no me rendía nunca. Y claro, nadie lo sabía. Nadie sabía esto. O sea, porque los vecinos no escuchaban el pitido. El perro sí. Y el perro iba bajando cada vez más el volumen. Y al final acabó haciendo... Que ya es un logro, la verdad. De llorar a pleno pulmón a gemir un poco. Esa es mi historia. Y por eso tengo esto. ¿Que realmente cuenta como otro instrumento? Pues no lo sé. Pero te voy a... Así. Por eso tengo esto. ¿Ves? Hay un momento en el que ya el micro no lo pilla. Son los dos extremos, está esto y el didgeridoo también. Nos mola el sonido, luego ya veré cómo se escucha. Ya más adelante. A ver, espera, que voy a pausar las noticias para contar esta mierda. Sí, dime. Jagger, ¿cómo estás? En primer lugar, quiero agradecerte por la alegría que transmites con tus streams. Ah, bueno. Tu irreverencia vale oro. Ahora dejando las puterías, juega Valheim. No voy a tocarlo. No voy a tocar ningún juego más en el que haya que talar un árbol. O sea, si estoy jugando a cualquier juego, me da igual, a cualquier juego, y hay que talar un árbol, desinstalo el juego inmediatamente. Me da igual que sea el God of War, el DLC del Doom Eternal. Es que me da lo mismo. No quiero talar más árboles. No quiero talar más árboles. Es una acción muy específica y ahora engloba la mitad de la industria del videojuego. Fafi está muy contento, demasiado contento. Tiene algo colgando de las patas. ¿Lo chupo? Sí. Hola, hormiguita. ¿Cuándo jugarás a un juego de terror? Gracias, hormiguita. Pues, fetiche raro ahí con las hormiguitas. Pues mira, este tema está guapo, ¿eh? Está sonado solo. Pues realmente me apetece bastante jugar un juego de terror. Estoy mirando el Little Nightmares, que es un juego que me ha llamado siempre un poquito la atención, y aquí encima han sacado el 2. Va a salir el Resident nuevo, el Soma, sí puede haber algún juego así. El Conan Exiles es de terror, porque vaya puto terror de juego, de verdad. ¿Quién coño juega eso? Da miedo solo asomarse a la cinemática del principio. El Soma, lo malo, que ya lo he jugado bastante. Bueno, claro, hace mogollón, hace como 3 años que no lo juego. Luego lo intenté retomar porque lo dejé a medias. Me da un poco de miedo. Lo dejé a medias, lo seguí y hay una especie de bug y tienes que empezar a jugar otra vez y dejé de jugar. Entonces, igual el Soma, porque además el Soma lo tengo en la Play. Y cuando tenga la fucking capturadora, podré jugar a la Play en los streamings. Pero el Outlast no, el Outlast no me gusta, mi amor. El Outlast me parece un tren de la bruja. Es un pasillo, realmente. Espera, se ve una pinza. Ya me he lío, ya no sé qué mano. ¿Se ve una pinza? Sí, se ve la pinza, ¿no? Ah, sí. El alien, es verdad. ¿Cómo que un pasillo? Sí, es que, o sea, me parece guay la idea y la ambientación y todo eso.
Pero realmente es un pasillo en el que te van dando sustos. No tiene más. Al menos que yo haya visto, como mucho, toca la palanca y vete otra vez. Pero no hay nada, no hay un juego como tal, ¿no? No sé. Pero bueno, salvo eso, me parece mal, tampoco me parece un mal juego. No tengo ni idea. Jagger, mi perro, se convirtió en un esquizo erizo. ¿Qué puedo hacer? Chico malo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bad boy, bad boy. Sí, sí. Me mola porque los mods... Te amo como Hitler amaba a Polonia tanto que no quería que se fuera por su cuenta. Sí. Muchas gracias, mi amor. Muy bonito eso que me has dicho. Muchos... Hola, Jagger, me acaban de dar la beca y le estreno en esto. Pasate esa playlist de musicote, bueno, halftime dubste, pero un saludo, crack. Esto no es ninguna playlist en concreto, esto es Two Fingers. Mola bastante este tío, ¿eh? Os recomiendo seguirle sus trabajos. De hecho, le han sacado en el Cyberpunk, le han sacado en un juego de bicis de Play 5 que van a sacar. También son una canción suya, así que es un tío que me mola bastante. Pero es Two Fingers, dos dedos. El tío se llama Dos Dedos. ¿A qué me huelen los dedos? Si es que viene todo de ahí. A trabajo, me huele a trabajo honesto. Eso es lo que me huelen los dedos. Va todo enlazándose. Por cierto, el directo de ayer, ¿qué chiste fue vuestro favorito? Estuvo guay, a mí me moló, ¿eh? Me gusta a veces cambiar así, hacer eso. Aquí se me escucha, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué estás tan hermoso? Viejo sabroso. Muy buen poema, es casi un haiku. Pues yo qué sé. Creo que por el color morado, ¿eh? Y por un poco el tratamiento de imagen. Mira, ¿queréis ver cómo es esto? Mira, ¿queréis ver cómo son estas imágenes en las que salgo yo sin filtros? Realmente tengo un mogollón de filtros, ¿eh? Mira, le quito el croma. Oh, no. Esto no lo voy a quitar, porque solo cambia lo verde de fondo. Le quito la corrección de color, así ya es como que es más asqueroso. Le quito... ¿Esto qué hace? Y le quito esto. Que sí. Ah, pues tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? A ver si sí que es verdad que voy a estar guapo hoy. No lo sé. Pero es chungo lo del croma detrás, ¿eh? Porque ni siquiera yo me doy cuenta que lo tengo. O sea, yo solo veo el coño, el Overlast este. ¿Cómo se llama el programa este de los streamings? El Streamlabs. El Overlaps. Tengo el Overlaps y yo me veo ahí. O sea, yo ahora mismo estoy aquí en las noticias. ¿Sabes? Yo soy esta gente. Y se me olvida que tengo esto detrás. Uf, qué ganas del juego, por Dios. Sí. Entonces, vamos a empezar prontito con el Dark Souls. En ratito empezamos con el Dark Souls. ¿Dónde me quedé la otra vez? No recuerdo dónde me quedé del Dark Souls. ¿Puedes usar el silbato de perros conmigo? Yo también soy una perra y quiero que me hagas llorar, bebé. Jagger, ¿puedo ayudarte a moderar? Pero mis tetas forever. ¡No! Bueno, igual sí, pero en un principio no. En principio está bien como está. Me gustó mucho el streamer de ayer, me gustaría hacer uno de adivinanzas. ¿Cuáles son las noticias de hoy? ¿Noticias de hoy? Tampoco muchas, en realidad he seguido con el juego. Se me está molando este rollo, ¿eh? Uf, me está molando esto. He seguido con la promo del juego y poco más. Es que no hay muchas noticias hoy. Hoy día sin noticias. He comprado muchísima espinaca y he comido muchísimas espinacas hoy, por Dios. ¿Qué decís de que es de FNAF? Estáis todo el rato diciendo FNAF. FNAF. ¿Qué es? FNAF es un grupo. ¿Qué es eso, tú? ¡Ah! El Five Nights at Freddy's. Nunca he jugado al Five Nights at Freddy's, ¿eh? Al Five Nights at Freddy's. Nunca lo he jugado, ¿eh? Creía que era un grupo de música. Es verdad. Pues que si nunca lo he jugado...
Lo puedo probar, lo puedo probar, pero es un juego que nunca he jugado. O sea, sé cuál es, ¿no? Es como que te quedas al cargo de una tienda de juguetes. ¿Sabéis que van a sacar? O como un sitio de cumpleaños. Van a sacar una especie de película del Five Nights at Freddy's con Nicolas Cage. Es que Nicolas Cage está haciendo últimamente unas películas. Espérate, voy a ponerlo. Está haciendo últimamente unas películas como super locas, super underground. Y casi nunca lo conoce nadie lo que está haciendo. Espérate, lo estoy poniendo. Nicolas Cage. Cafge. Esto. Se va a llamar Willy's Wonderland. Caten ustedes. Esto. Espera. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo quito esto. Ay, Dorami. Ay, lo siento, Dorami. Te tengo que quitar. Bueno, espera, me voy a dejar yo, ¿no? A ver si yo voy a desaparecer ya de todo. No voy a ponerlo entero, pero bueno, es un tráiler. Bueno, 2 minutos. Está haciendo últimamente unas idas de olla súper ricas. Mandy, Pig... ¿Qué más está haciendo, tío? Que vi el otro día suyo. Que era la hostia. No me acuerdo. Ah, la del color del espacio exterior. Guapísima la del color del espacio exterior. Y mira esto, sí, es igual. Que no, esto no es puli, esto es un tráiler de una peli que quiero ver. Me gustan mucho las películas. ¡No me pueden gustar las películas! Y justo viene al tema. Que va a haber una especie de película del Five Nights at Freddy. Pero esto es como... Super B, es que es super serie B esto. Maravilloso. Ah, ya está. Ha quedado clara la idea, ¿no? Voy a volver a poner a toda esta peña. Y la musiquita, etcétera. Estamos a gustísimo aquí todos hablando con las noticias africanas. Y Dorami. Si estábamos todos. Ay, ¿dónde estoy yo? Ah. ¿Este tío quién es? Ah, este es. Ah, este es el principal, ¿no? Este es este, ¿no? No. Este es. ¿Qué cojones? A ver. Este es este de aquí. Vale. Este es este. ¿Y este? Este tiene que estar... Ah, vale, este es el principal. Vale. Es que si os dais cuenta, detrás hay un tío de verde, ¿lo veis? Este, el que estoy señalando... Bueno, estoy señalando un montón, ¿no? Pero el tío de verde está detrás y he dicho, bueno, lo voy a poner también. Así. Vamos a seguir con la musiquita guapa. Así. Ahora vamos a pasar. Juega Visaje. El Visaje. Ah, el Inside. También lo quiero jugar. Me moló bastante el otro, el Limbo. Puede estar bien. Pero tampoco te creas. Me apetece también un juego como emocional, ¿sabes? Como de emociones. Si es que me tengo que pasar el The Last of Us 2. Me lo tengo que pasar ya. Me lo quiero pasar. Lo dejé a medias en diciembre y no lo he retomado. Vale. Sí, el Limbo además me lo he pasado 2 veces. ¿Qué coño pasa? Ya, me voy a pillar una capturadora pronto. Estos bits solo son para ser el número 1 de la semana, gracias. Siempre eres el número 1, mi amor. ¿Pero estos temones? Es que me falta por escuchar mogollón de este tío. ¿Qué temazo? Temazo. Resident Evil 2 Remake me lo he pasado 2 veces, porque me lo pasé con la historia de los dos, así que ya estaba jugado, es jugadísimo eso. Two Fingers, que este es Two Fingers. Ah, me apetece darle al Dark Souls, pero están sonando estos temones y no me apetece cortarlos en realidad.
El Life is Strange es muy largo, tío. Porque esos juegos me gustan tan poco que en el fondo hasta me lo paso bien. Como que en el Detroit Become Human. Con el Detroit Become Human me estaba pareciendo todo tan ridículo que en el fondo hasta me lo pasaba bien. Ya, el Sekiro siempre hay tiempo. Sí, el Sekiro lo tengo aquí. Lo tengo aquí, el Sekiro. En el pecho. Doom Eternal me lo voy a pasar. Cuando vaya a salir el DLC, seguramente haga sesión intensiva de Doom Eternal y juegue en plan... En un día me paso medio juego, en el otro día otro medio, en el otro día un DLC y en el otro día sale el DLC 2 y me lo paso ahí. ¡Pah! Sí, sí. Uf, qué temardo. Huevo, huevo, huevo. Ya veréis huevo. Ya veréis huevo. Ayer di una pista sobre huevo. Pero claro, como no digo sobre qué es una pista. Pero huevo, 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 huevo. Para ti, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Alien... Es que hay muchísimos juegos, ¿eh? Además... Bueno, claro, tengo que estar bien iluminado, ¿no? Es que los juegos de terror dan más miedo de noche, ¿no? Que de día. Pero sí, posiblemente al Alien. Lo que no quiero son juegos demasiado largos, ¿eh? A mí quítame de juegos de 30 horas, por favor. Juegos de 30 horas... No mucho. Más de 30 es, 30 es el máximo. No hay ningún juego que se llame huevo. ¿Sí? Hola, Yager. ¿Te gusta la política? La política, en general. Pues bueno. Me enfada un poco. Me enfado más que otra cosa. El resultado es que me acabo enfadando. Entonces, intento mantenerla siempre como un poco apartadita. Un poco apartadita. Intento no tomármelo demasiado a pecho porque solo soy como... Muchas de nada, es guapo. Un pequeño... individuo, ¿no? Entonces tampoco quiero cargar sobre mis hombros todo. O sentir que lo cargo de alguna manera. O sea, me enfado, entonces me enfado lo justo. Y digo, vale, ya está. ¿Cuántas horas tiene Life is Strange? ¿Aprox? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Y si jugamos a follarnos a tu puta madre? Cada día, ¿eh? Cada día. Y esta puta tela verde no deja de caerse, tío. Es horrible. Vaya chaval, vaya chaval. En fin. Vamos abriendo el Dark Souls. Todavía no. Todavía no me apetece el Dark Souls. Es que ahora estoy aquí con la musiquita. Gustísimo. Ya empieza a hacer tiempo de manga corta. Oh, qué bien. Ya se va el frío, de verdad. Qué frío malo, frío malo. Ahora lo de al Dark Souls. Primero estar aquí relajados un rato. Si estamos de puta madre, ¿no? Estamos a gustísimo. Yo estoy a gustísimo ahora. Me falta... No me falta nada. Beber un poco de agua. Ah, riquísimo. ¿Cuánto dura...? Bueno, ya veré yo cuánto duran los juegos y ya veré cuál juego. Porque me gusta... Ay, perdón. Me gusta pasar como dos o tres simultáneos para ir saltando y a ir haciendo otras cositas. Mañana posiblemente hay un streaming muy especial. Muy cortito, pero muy especial. Es posible. Yo solo jugaría al Valheim si fuese con otra peña. O sea, si pudiese estar hablando mientras o estar interactuando. Pero irme yo solo, otra vez, a un sitio, a talar árboles, otra vez, una y otra vez, non... Negativo. Ni de coña voy a hacer eso. Encima hay como que talar mucho en el Valheim. Mucho. Es como el centro del juego. Es talar. Va a haber un juego que solo haya que talar ya. Ni sin ningún objetivo. Mira, yo la vez que mejor me lo he pasado talando en un videojuego fue en el Warcraft 3. Cuando para atacar una base
talé todo el puto mapa, talé todo el puto bosque hasta abrir un hueco detrás de la base de los otros. Ahí sí me lo pasé bien talando. Ahí sí. Con los orcos. Me lié a talar y a talar. Pam, pam, pam. Y me talé todo el fucking mapa. Eso estuvo increíble. Eso fue una buena talada. No, no una talada, sino una talada normal. De madera. De madera. Una talada de madera. No de porro. No estoy hablando de porras. ¡No estoy hablando de porras! Sí. No dices nada. ¿Algún mod puede hacer una encuesta en el que ponga Dark Souls? Y una respuesta sea sí. Y la otra, todavía no. Y así vemos cuando juego yo. No se trata solo de talar, investiga del juego soplapollas. No mentira, te quiero mucho. Así, 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 así. Ya, se imagino que habrá que hacer otras cosas. No será solo talar. Nos habría jodido que solo fuese talar, ¿no? Eso sí que sería horrible. Pero joder, basta ya de talar. De verdad tengo que talar. De verdad me vais a obligar a hacer una tarea repetitiva una y otra vez. Que ya he hecho una y otra vez en otros videojuegos. Come on, people. No sé. Ya no quiero más talar. Si tengo que talar, no lo juego. Punto. O juego sin talar, o no lo... Lumberhack Simulator, revísalo. Sí, sí, sí. Lumberhack Simulator, puede ser. No sé ni qué es eso. Mira, o yo, o juego sin talar, como estoy haciendo en el ARK, que no me niego a talar, a no ser que sea como 10 segundos. O no talo, o no talo. O no lo juego. Un mes más apoyando al streamer de calidad y que pueda hacer sus videos, chachis, te mereces. Muchas gracias. Lo mejor, de verdad, llevas mucho tiempo y te queremos. Un besazo. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, mi idea, ahora que con Twitch por fin está yendo guay la movida, me molaría irme a vivir a otro lado y poder tener un espacio con un estudio en el que pueda tener un tiro de cámara, ¿ah? Y poder grabarme, ¿ah? Eso sí que estaría bien. Porque vivo, o sea, mi casa realmente de tamaño no está mal en lo que es metros cuadrados. Pero es como un laberinto, ¿va? Es como... Entonces, yo literalmente me desplazo de lado. Por mi casa yo voy de lado. Hago las cosas de lado. Entonces no puedo grabar nada casi en mi casa. Y ahora, por fin, se ve venir que sí, que me voy a poder ir a un sitio con al menos una habitación. Una habitación para poder grabar. Es todo lo que pido. Come on, big boy. Come on, fuck me. Y luego me voy a Andorra. No, no, yo no me iría a Andorra. Yo me voy a las Bahamas. Madre mía, Jagger, 1 millón de subs en YouTube. Enhorabuena, 1 millón casi como un puto año que llevas sin subir video a tu canal principal. Hijo de puta, Gatul, ¿quieres hacer algo y ponerlo en tu canal de... ¿Cómo que hacer algo? Te amo, follamos. ¡No me ves! ¡Vamos, mamá! ¡No me ves! Además, el próximo vídeo que suba a YouTube... Sí, sí. El próximo vídeo que suba a YouTube va a ser la promo del juego y va a ser increíble. Me están flipando la promo. He llevado tiempo sin estar contento, pero he organizado todo bien y ahora se me pone durita con la promo. Ya va estando bien. ¿Qué os iba a decir? Una noticia. Más o menos importante. A mí me parece muy loca. Me parece muy loca. La noticia es que por fin en Twitch, es que no sé cuándo va a romper, por fin en Twitch hemos llegado a los 400.000 seguidores en Twitch. ¡Yes! Un aplauso, coño, coño. ¡Qué loco, qué loco! Realmente es mucha peña. Es mucha peña. Son por lo menos todas las residencias de ancianos de España. ¡Qué loco, ¡Qué loco! Muy loco. Fines. ¡Ay, que ha salido la encuesta! Ni la he mirado. ¿Qué había salido en la encuesta? ¿Podemos hacer otra encuesta? Ni he mirado qué ha salido. Estaba hablando de mis cosas y no he mirado lo que ha salido en la encuesta. ¿Podéis hacer otra igual?
Que es que no la he visto, no he visto el resultado. ¿Podéis hacer otra vez Dark Souls? Sí, y todavía no. Es que no lo he leído, y eso que estoy mirando stream hasta el rato. Nueva pregunta sobre política. ¿Crees que nuestro sistema político está bien? ¿Qué coño piensas tú? Hombre, ja, 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 ja. Podría Pepe, estar bastante peor. Podría estar bastante peor, pero no está. Jagger, saludos. Está lejos de estar bien. Pero no me voy a poner yo a hablar de política. No, si no tengo ni idea, realmente no tengo ni idea. Si no salgo de mi puta casa. Si algún día jugando a Warcraft 3, el juego de mi infancia, podría morirme de placer. Pues a lo mejor le doy un día, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí en físico. Me lo traje. Cuando me vine a vivir, me traje el puto juego. Siempre. Warcraft 3 siempre. No, no era muy bueno. Jagger, te mereces esto y mucho más, eres arte. Ay, qué lindo. Qué lindo piropito. A ver qué está saliendo. Pero las encuestas siempre un minuto, nunca dos minutos, ¿de acuerdo? Ah, todavía no. Vale, vale, pues estamos aquí. Sí, yo estoy aquí a gustísimo. Es que puede estar a gustísimo. Pero vamos. Ay, ¿os enseñé los engendros? ¿No os he enseñado los engendros del caos? Pero que no os he enseñado los engendros del caos. Un moment. Voy a poner al cucumba. Un moment, un moment. ¿Dónde está el cucumba, tú? ¿El cucumba? ¿Y el cucumba? ¿Dónde está? ¿No está? ¿Por qué? Ah, sí, aquí está. Uf, qué susto. Vengo en un momento. Ya está. La movida es, sabéis que me mola Warhammer 40.000. O Warhammer al menos. Me acuerdo por lo de Warcraft. Ya está, ya está. El cucumba este. ¡Cállate! Sabéis que me mola Warhammer. Ya en algún vídeo salió pintándolos y tal. Y me ha dado otra vez. Me ha vuelto a dar. Porque esto va por épocas. Y de lo que más me mola es jugarlo y montarlos. Pintarlos no me encanta. Y además no se me da muy bien. Entonces no los pinto yo normalmente. Aunque esto sí me molaría. Pero montarlos me flipa. Y hay unas miniaturas. Buah, es que esto os va a interesar muchísimo. Esto es súper importante. ¿Qué pasa? Se ha caído el croma entero. Se ha caído el croma entero hacia abajo. Esto os interesa muchísimo, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Y es que los engendros del caos, tú los puedes montar como quieras. Te viene el torso, los montas, ¡pa! Y el torso tiene un montón de agujeritos. Y en las planchas te vienen mogollón de pinchos y movidas para que tú lo pongas como quieras. Y te hagas a tus engendros. Es que es muy importante saber esto, ¿ah? Entonces yo he hecho estos. Este es uno. A ver si se ve bien. Este es como un hombre. ¿Veis que tiene como varias caras? Tiene otra cabeza ahí. Le he puesto otra cabeza como en el torso. Y es, la espalda no se ve, pero está llena de ojos. Está llenísima de ojos, ¿ah? Y así, tiene como mazo manos ahí. Y este me molaría pintarlo rollo color carne, como una especie de persona normal que le salen como metales por aquí, y empaparlo en sangre. Me encantaría empaparlo en sangre. Porque de por sí está guay, pero tampoco es tan increíble. Entonces, empapado en sangre molaría bastante. Y luego, esta es la joyita de la casa, porque te vienen dos. Catad este. Caten este. Está guapísimo. Está guapísimo. Es una especie de insecto lleno de pinchos y mierdas. Pero lleno. Me lo he gozado. He tardado como una hora y pico en montar este, sobre todo porque realmente me estaba pensando dónde poner cada pincho, hacia dónde. Mira, mira. Este, por ejemplo. Espera, esto está como transversal. Para que no quede todo en la misma dirección, que sea como horrible. Y la cabeza de pinchito. Ah, es increíble. Estoy súper contento con estos. Lo voy a dejar aquí. Estoy súper contento. Mis engendros. Luego no son muy buenos. En combate tampoco son muy buenos. Pero son muy guays. Está guay, está guay. Ya se ve regular la cámara esta. A ver. La estoy forzando bastante. Ya bastante la estoy forzando. Hay más movidas. ¿Queréis ver el puto tanque? ¿Queréis ver el fucking tanque? Espérate. Voy a traer alguna cosita más para que la veáis, porque esto está sin pintar. Pero me hace ilusión enseñar aquí mi caos. Voy a poner el cucumba otra vez. Hey,
Energy drink full of electrolytes. Roaring salad is one of the user. As a base for your vegetable juice. Another surprise, put a slice on your eyes. Take away the dryness, revitalize. Oh yes. One thing I have left. Un momento, voy a caer otra más. Otra más. Me está cayendo el cromo. Ya estoy. Hacemos otra de la encuesta de Dark Souls. Id haciéndola de vez en cuando. Os voy a enseñar algunas figuritas, ¿vale? No sé si se ha visto. Le voy a enseñar lo último. Espérate. Mira, por ejemplo, este mola bastante. Esto lo ha pintado un colega, ¿eh? Yo no lo suelo pintar porque no se me da muy bien. El apóstol oscuro. Ahí está. Muy guapardo. Muy guapo. Claro, no se ven muy bien los detalles. Y si lo acerco... ¿Ah? ¿Veis? ¡Ah! Muy guapo. Y le sigue este. Bueno, le siguen dos, pero solo he traído uno. Esta mini me encanta. Mirad esto. Literalmente universitario ya en el cuarto año de carrera es esto. Así. Está muy guapo. Es un escudo de carne, ¿eh? No hace nada. Es un escudo de carne y poco más. Pero está muy guapo. Vale, por ejemplo, este sí lo he pintado yo. Este lo pinté yo hace como... 9 años o así. Un hechicero, con armadura de Terminator. Ahí está. Azulito. Se ve más azul en cámara de lo que es. Es como un azul muy oscuro. Por alguna razón se ve súper azul aquí, pero bueno. Es un hechicero, míralo, míralo. La garrita ahí, la capita buena. Este sí yo lo pinté yo. Lo he querido preservar porque me los ha pintado un colega. Y he dicho, mira, este déjalo. Como es una miniatura sola. Luego hay Terminators, que son estos, que están guapos. Son como muy gordotes. Y este. Este. Estos son minis que tengo hace mazo de años. Y los tenía sin pintar. O este está bastante regular pintado. Y cata este puto demonio. Encima es de plomo, ¿eh? O sea, esta miniatura es de puto plomo. Ya no las hacen de plomo. Mira la puta columna, tío. Está muy guapo. Todavía no, vale. Ya va bajando el todavía no. Ya va bajando. Y la última, ¿va? Que os enseño. Espérate. Buf, ahora tengo que llevarme esto. No lo voy a dejar aquí ni de coña. Ahí está. El fucking tancardo. Muy loco, tío. Muy loco el puto tanque. Este también le tengo de hace años. Y no lo he pintado... Bueno, no lo he pintado... Aunque, ojo, yo lo he pintado por dentro, ¿eh? Lo pinté por dentro antes de montarlo hace como 9 años. No se ve casi, ¿no? Bueno, el colega le puso como un marine muerto ahí en la entrada. Y está pintado por dentro. A ver si tengo el móvil por aquí. No, está por ahí. Está por ahí, ¿no? ¿El móvil? ¿Dónde coño está? Ah, está aquí. Mira. Está guapo. Enseñando aquí los Warhammer. Mira. A ver si se ve... Se ve pintado por dentro, ¿no? Mira, Ghost Dance. Nah, muy guapo. Y estas movidas se mueven. Muy guapo. Vale, esto voy a llevármelo, ¿vale? No voy a dejarlo aquí. Durante el directo. Me lo voy a llevar, lo voy a poner en su sitio. Cucumba. Vale, listo. Pues eso será lo Warhammer. Es que no se ha salido el tema y os los he enseñado.
Ya te justo ha terminado el cucumba, ¿eh? Qué buen timing. Está guapo, está guapo, está guapo. Y jugar mola, la verdad. Jugar está divertido. Estoy jugando mucho con Maximus. ¿Cuándo haces la próxima clase? Me molaría... Uf, es que está muy complicado. Ah, el jueves. El jueves. Es que es muy loco que las clases, las putas clases de Twitch, me las tengo que mirar en el calendario a ver cuándo puedo darlas, como si fuese un profesor de verdad. El jueves, el jueves. El jueves, ah, no. Bueno, sí, hoy también podría, pero no es de inglés. Es que quiero dar una clase de inglés. Que sé muchísimo inglés. Y estoy seguro que podéis aprenderlo en 30 segundos. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos la encuesta otra vez del Dark Souls. Vamos a hacerla hasta que salga que sí, claro. Es de democracia al final. Muchas gracias. Hola Jagger, te envío un saludo desde El Salvador. Te deseo lo mejor en todos los proyectos que emprendas. Muchas gracias, te mi amor. Te quiero. Mándame un beso. Se lo está mandando, te lo está mandando ya. Otra pregunta sobre política Avada Kedavra. En todo el loco. PD, suerte con tu juego. Creía que era de verdad la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si lo has hecho, pero ¿podrías explicar cómo lograste hacer esos movimientos de cámara de tu video de cómo doblar croma portátil en dos pasos tutorial? Están guapos esos movimientos, ¿eh? Totalmente aleatorio, totalmente aleatorio. Y cuando se me ve en el reflejo, también es aleatorio. Totalmente aleatorio. Totalmente aleatorio. Todo, todo en ese vídeo es totalmente aleatorio. Hola, sí, Jager, toma, dámelo todo así, 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 toma crack, a ver si esquivas esta eyaculación, tendrías gorritas conmigo. ¿Y si no la quiero esquivar? Camello, 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 camello. ¿Y si no la quiero esquivar, qué pasa? ¿Eh? ¿Qué preferirías, tener que bajarte los pantalones y calzoncillos hasta los tobillos cada vez que tienes que mear el resto de tu vida, o apenas bajarte los pantalones para cagar a riesgo de mancharte también el resto de tu ¿qué? Vida? ¿Qué? ¿Qué harías? Baja... O sea, me he liado que flipas. Me he liado que flipas. Que ha salido un 54% que todavía no. En plan, ya casi, casi sí. Yo creo que la próxima vez que hagamos esta encuesta va a salir que sí, pero vamos a esperar un ratito. Bueno, esta música me mola mucho, tío. Es como... De la... ¿Qué animal tiene 5 piernas? Un pitbull saliendo de un hospital de niños. ¿Por? ¿Porque se ha comido un niño? ¿O porque tiene la polla muy grande? No entiendo nada. Un pitbull saliendo de un hospital de niños. ¿Por qué? Come on, big boy, come on, fuck me. Porque se ha comido a un niño, claro. Y le cuelga la pierna. Claro. Jagercito, te agradezco mucho que me hicieras moderador, aunque me la diste para una cuenta que no usaba desde hace años y en la cual no tengo suscripción. Ahora, para modear, tengo que alternar de cuenta cada vez. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Pero no, hombre! ¡No hace falta eso! ¡Come on, big boy! ¡No, hombre, no! Espérate un momento. Claro, ¿ahora cuál es? Muy hermoso el tanque, sí, pero la cuestión es... ¿Es capaz de inyectar tecnovirus? No. ¿Tecnovirus? El tecnovirus... El tecnovirus lo inyecta el Hellstalker, ¿de acuerdo? Es otra movida. Ese ya llegará. Porque ese para pintarlo sí que es un demonio y yo no quiero pintar eso. Yo pinto muy mal, yo no quiero arriesgarme a pintar eso. Oye, crack, ¿puedes estar 10 minutos aplaudiendo sin parar o eres un tonto cagón? Ya he estado más. O sea, sí lo voy a... No lo voy a hacer porque tú me lo digas. Sí. Pero he estado más de 10 minutos aplaudiendo ya. Mucho más. Mucho más. Eres guapo. Sí. ¿Alguien ha dicho que falso? Sí. Sí. Vale, luego hago buen mod, No te cambies una cuenta a otra. No hace faltita. No hace falta ninguna. No hace ninguna falta. Sí, oye, ¿por qué el texto...? ¿Por qué sale al revés? Una pregunta sobre política. ¿Qué opinas del artículo número 536, 15.743.243, 14.489.400... ¡Dios, cállate! Vale, vamos a hacer otra encuesta. ¿Dar Soul sí o no? ¿Vas a hacer una presentación en directo de tu juego? ¿Harás envíos a Latinoamérica?
Colecciono juegos de mesa y me interesa conocer tu proyecto. Haré una... Mándame un besito sucio. Un momento, déjame hablar. Así. Haré una presentación. Haré una presentación cuando ya salgan de fábrica y lo pueda tener y lo pueda enseñar. Se arrugan los dedos cuando estás mojado para tener una mejor adherencia a las superficies. Es muy posible. Lo haré, o sea, haré una presentación del juego y a Latinoamérica llegará... Intentaré que llegue este año, pero de lanzamiento en un principio no. Pero sí, sería la idea. Que en un momento dado llegase. ¡Fa! De hecho, la idea sería expandirse por todo el mundo. ¡Fa! Ya va a salir que sí, ¿no? Por favor, votad que sí. Voy a votar yo que sí. Votad que sí. Que quiero empezar a jugar ya. Pero ahora no me puedo escapar de la democracia. Y hay gente, hay peña que digo que sí, y votan que no, por dar los cojones. Pero bueno, no pasa nada. Por dar cojones. Dan cojones a la gente. ¿Estos temones? ¿De dónde están saliendo, tío? Un añito ya he ascendido al conito máximo. Esperando con ansias a tu bebé Carmagan. ¡Ufana! Mil gracias por tus directazos, un besito. Muchas gracias a ti por estar un añazo ya. ¡Un añazo! ¡Qué loco, eh! Magnífico. Muchísimas gracias a ti. Ya no tengo más conitos. El de un año era el máximo. Has llegado tú al máximo ya. Ahora a ver qué hay. Porque está el conito normal, luego está el conito sangriento, el conito divino, el conito divino sangriento, el conito cósmico, y ahora mismo has llegado al conito Matrix. A ver si puedes poner la letra A y así lo veo. Pon la A. Y el conito Matrix es el máximo conito hasta ahora. No, pero no pongáis todos A. Solo quien sea de un suscriptor de un año. Y empezáis a ponerlo, gente, personas que ni siquiera estáis suscritas, que estáis viendo el directo, tocando los cojones, ¿ah? Sin hacer nada. Es que vaya peña, de verdad. ¡Mira, ahí estaba! ¡Ahí está el conito Matrix! ¡Buah! ¡Es increíble! Vale, ahora toca hacer conitos mejores. Ahora toca hacer otros conitos superiores. ¿Pero qué conitos hay superiores a la Matrix? Vale, ya lo sé. Creo que ya lo sé. Qué bien, ¿eh? Me hace ilusión el conito Matrix. Venga, ya ha salido. ¡No! ¡Vamos a darle al Dark Souls! A ver, ¿cómo es esto? Aquí está el mando. Entonces, ¿el mando? Tengo que enchufarlo. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? Si lo había dejado por aquí. ¿Dónde cojones está el cable ahora? ¡Del mando! Hola, papito lindo. Hola. Parce Jagger, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos desde Colombia. Buscando el puto cable ahora. Directico tocando música ese día. Estuvo muy brutal ese stream con la guitarra. Quizá pronto. Rápido. Un dilato para finalizar. Quizá pronto. Pero para finalizar no, para empezar. Oye, no encuentro el cable de la Play. Si lo había traído. ¿Dónde está? Ya estamos, tío. Ni siquiera he tocado la tecnología y ya me estoy liando. ¿Dónde está el cable? ¿Puedes felicitar a mi amigo Robertus? Te vemos desde hace años y nada le haría más ilusión si una... ¡Roberto, cállate ya y dile a tus amigos que dejen de mandar felicitaciones! A ver si encuentro el cable, tío. ¿Dónde está? Si es que estaba aquí. Estaba aquí y ha desaparecido. Lo he cogido a propósito con mis manos prensiles y lo he dejado aquí. Y ahora no está el cable de la Play. Id haciendo otra encuesta, por favor. Aunque ya ha salido que sí.
No va nada, no va nada. No funciona nada. ¿Qué? Vale, ya, ya está, ¿no? Vale, vale, ha vuelto todo mágicamente. Ha vuelto todo mágicamente. Se me había quedado el Spotify pillado y me ponía, no es posible reproducir la canción actual y los volúmenes del Streamlabs, ¿sabes? Que cuando tú hablas, hablas y va una barrita así, se me habían quedado congelados. Qué mal rato, ¿eh? Qué mal rato, man. Vale, vale. Un rato de detective. Estos temones me van a volver loco. Vale, a ver. Pum. Enchufo el mando de la Play. Pum. Está guapo, está guapo. Venga, vamos a dar al Dark Souls. Os he dicho, Two Fingers, escuchando gaches, llama Two Fingers, pero realmente yo no lo he escuchado mucho tampoco. Un poco hipócrita, ¿no? Por mi parte, un poco hipocrituso. Un poco hipocretisa. ¿Qué pasa? Hola, Jagger, ¿para cuando una clase de cómo follarme a tu puta madre? Ahí va. Sí, 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 sí. Ahí va. Vaya loco, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Que te me pones pipa, ¿no? ¿O qué? A ver si te voy a tener que meter una puta hostia, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Ah? Ven aquí. Ven aquí, ponme la cara que te pego una hostia. Buah, en mi colegio. En el colegio, o sea, no en el instituto. En el colegio, en segundo de la ESO, había dos chavales de clases distintas. No, de la misma clase. Que eran muy grandes los dos. Eran personas muy grandes. Eran tíos muy grandes. Y uno era súper tonto, como un cani tonto de manual. Y el otro era como muy listo y como muy buen chaval y tal. Y por una movida se picaron, no vi yo por qué, pero luego justo después, ya cuando había jaleo, ya estaba yo ahí fichando. Y el cani, están peleando no sé qué, era, bueno, no voy a decir nombres, pero... El otro, el chaval listo, le pega como ¡pa! Le da al otro, hace ¡fish! Y le da en la cara. Y el otro, para hacerse el chulo, le dice, dame aquí, dame en la otra, dame en la otra. Y le hace, ¡pum! Y le tiró al putísimo suelo. Fue increíble. Increíble momento. Increíble. No os pongáis pipas en peleas. Eso es una moraleja. Siempre, siempre estará de perder. Y yo siempre que he perdido una pelea, sí, porque me he puesto pipa.